Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases. Hoy vamos a tratar un nuevo tema. Para iniciar, vamos a compartir aquí una actividad. Bien, voy a compartirles a ustedes el link. A ver, estimados estudiantes, participamos en esta actividad como parte de el análisis de sus conocimientos previos. ¿Cómo están? A ver. ¿Quién levanta la manito que logró ordenar esta actividad? ¿Tienen 30 segundos, solamente dos intentos? A ver, ¿quién levanta la manito para descubrir el tema que vamos a analizar en esta sesión? Les comparto el link. A ver, ¿quién ha logrado completar quién se lleva el puntito? Muy bien, Cervera, perfecto. A ver, coméntanos. ¿De quién se trata? Buenas tardes, profesora. ¿Es Buenas tardes. el ministro, es ministro de Economía del gobierno de Fujimori Hurtado Miller? Muy bien, un aplauso a su compañero. Exacto, aquí tenemos quién es el personaje de la imagen. Claro, y tenemos el exministro de Economía. ¿Y cuál fue su frase, estimado alumno? Dijo que Dios nos ampare, creo. Que Dios nos salve. Que Dios nos salve. A ver, estimado alumno, cuéntenos un poquito sobre por qué dijo esa frase Hurtado Miller. Ah, fue a raíz de, bueno, cuando el presidente, expresidente Fujimori asumió, ¿no?, la presidencia en el año 90, pues el país estuvo en una crisis económica muy grande, ¿no? Y es por eso que tenían que aplicar lo que lo llamaron el Fujishock, ¿no? En la cual los precios estaban muy elevados a raíz de de un virtual sustento que hacía el Estado por mantenerlos, ¿no? Sin ingresos externos. El Estado sustentaba eso de una manera no correcta en el ámbito de la economía. Y es por eso que tenían que permitir que los productos suban hasta lo máximo en sus precios para que puedan tener el verdadero precio que les correspondería, pues, en ese tiempo. Muy bien, un aplauso a su compañero Cervera. Se ha ganado el puntito. Muy bien, un Gracias. aplauso. Por favor, estimado Cervera, ingresas tu evidencia en el foro de consulta de esta semana número 7 para colocarte ahí tu puntito y después verificar en el foro de consulta los puntos acumulados. Muy bien, gracias por tu participación. Como ha mencionado su compañero, hoy nos toca tratar el gobierno del Fujimorato. Estamos hablando 1990 al 2000. ¿Sí? De 1990 al 2000. ¿Qué acontecimientos se dieron antes de 1990? Teníamos el gobierno de Alan García.
del 85 al 90. La situación fue muy crítica. Sabemos que del 85 al 90, la hiperinflación, una crisis económica totalmente inestable, y el terrorismo. De hecho, esta crisis ya venía desde atrás. Desde el gobierno de Belaún de Terry ya había una inflación. Y la problemática del fenómeno del Niño no permitió entonces que se pague la deuda externa. Y eso se fue acumulando. El Fondo Monetario Internacional nos puso la cruz. Y por lo tanto, el gobierno peruano no tenía apertura a lo que era la inversión extranjera y los préstamos. Entonces, ya en el gobierno, ya en 1990, vemos las elecciones, específicamente quienes postularon para ser presidentes eran, en primer lugar, Mario Vargas Llosa por el Fredemo, teníamos a Lapra y también a Fujimori. ¿Y a quién se eligió? A Fujimori. Ya nos parece retroceder el tiempo y ver su difusión, ¿no? su publicidad basada pues en que aparecía pues en su tractor, ¿no? Su tractor, mayor inclinación a lo que es el campesino, al pueblo. Entonces, frente a la disputa política que existía por el gobierno entre el APRA con Fredemo, y después ingresa Fujimori, eligen a Fujimori en el año 1990. El logro de la sesión. Estimados estudiantes, al finalizar nuestra sesión, los alumnos analizan las principales características económicas, políticas y sociales del gobierno de Fujimori, así como también el caso de la corrupción. Y entonces, ese analizar significa también deliberar y evaluar esta parte de la historia donde, bueno, no nos demuestra toda una democracia consolidada como hubiésemos deseado desde la década de los 80. Empezamos aquí evaluando las siguientes imágenes. A ver, ¿quién levanta la manito? Estamos aquí colocando puntitos. A ver, ¿qué reflejan las imágenes? ¿Quién levanta la manito? A ver, observamos las imágenes. Ahí dice, se expuso al Congreso desastrosa situación en la que se dejó el país. Primer ministro Hurtado Miller pide facultades legislativas por 180 días. Venderán empresas públicas que no sean estratégicas y eficientes. ¿Mm? El comercio, agosto de 1990. Muy bien, Xiomara escribe, la hiperinflación, profesora, del gobierno de Alan García. Muy bien, este diario data de martes 28 de agosto de 1990. Muchos de ustedes tal vez ni nacían, u otros ya tendrían pues 9, 10, 15 años. Justamente ahí tenemos el Congreso, que evaluaba la situación desastrosa en que se encontraba el país después del gobierno de Fujimori. Las expectativas hacia el nuevo presidente eran inmensas. Es más, se protegía al presidente, ya que la situación del terrorismo atentaba pues, contra la vida del elegido, ¿no? Por el pueblo.
Muy bien. ¿Cuáles fueron los cambios económicos? Aquí tenemos el caso del modelo político y económico que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Hay que tener en cuenta que hasta el gobierno de Alan García y también del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, las empresas eran estatales. Entonces aquí se tuvo que hacer todo un cambio, ¿no? Un cambio en este caso en el modelo político y económico. Y se reduce al mínimo la intervención del Estado. Se plantea la desregularización económica. Y la función del Estado se reduce a ser garante del equilibrio social y favorecer a la actuación del capital privado. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del control de los precios, en este caso el Estado ya no controla los precios con este nuevo modelo neoliberal. Antes, por ejemplo, cuando se subían los precios de la gasolina o de los pasajes, el Estado, mediante sus ministerios, difundía. Pero ahora no. Es más, evidencia de ello vemos, por ejemplo, cuando eran festividades, en las fiestas, cómo los pasajes subían 3 o 4 veces más. Entonces, ¿puede controlar ahí esos precios el Estado? No. Lo que sí puede controlar es la calidad, ¿no? La calidad. Puede controlar, por ejemplo, que estos productos no vulneren lo que es la salud. Pero con el control de precios, no. Es más, en este tiempo de la pandemia, justamente también se evidenció, ya que, por ejemplo, los medicamentos, ¿cómo se elevaban? ¿Cómo se elevaron de precios los medicamentos? Entonces el Estado no podía controlarlos. En el caso de los colegios, por ejemplo, con respecto a las pensiones, y la pregunta es, ¿por qué? Es justamente aquí está la respuesta. Es nuestro modelo económico, este modelo neoliberal, donde reduce la intervención del Estado. Estas políticas se dan en base al consenso de Washington. Aquí observamos las 10 políticas, ¿eh? Hay que evaluar estas 10 políticas del consenso de Washington. Y ahí vemos lo que es la disciplina fiscal, la reorientación de los gastos públicos, las reformas tributarias, la liberación financiera, los tipos de cambios reales, la liberación comercial, la apertura de la inversión extranjera, la privatización de las empresas y la desregularización. Y finalmente, mercados laborables flexibles. Todos esos cambios se dan específicamente para lograr una nueva estabilidad económica. Y no vamos a dejar mencionar el shock de precios. El shock de precios. Vamos a colocar acá un video sobre este negocio.
25 años han pasado desde una de las fechas más relevantes en la historia económica del Perú. Un 8 de agosto de 1990, en medio de un clima de hiperinflación que había llevado al país a la bancarrota durante el primer gobierno de Alan García, se aplicó un grupo de medidas que perduró en el tiempo, como el Fujishock. Pese a que durante su campaña presidencial el hoy preso Alberto Fujimori hizo abierta su oposición a este ajuste económico en comparación a Mario Vargas Llosa, quien sí la defendía, decidió convocar a Juan Carlos Hurtado Miller como presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera de Economía. Experiencia como ministro de Agricultura en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry ayudó a implementar este shock económico. Pasaron 11 días desde el inicio del primer gobierno fujimorista, cuando a las 9 de la noche el mismo Hurtado Miller anunció en medio de mucha expectativa el nuevo paquete de medidas. A partir del día siguiente, tras ser eliminados los subsidios a los productos, los precios se sinceraron. El galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 intis y los precios de la canasta básica familiar se elevaron. La lata de leche pasó de 120.000 a 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca de 150.000 a 300.000 y el kilo de fideos de 200.000 a 775.000 intis. El anuncio lo concluyó con la recordada frase, que Dios nos ayude. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Fue entonces cuando con gran esfuerzo de la población peruana se fue logrando la estabilización, acompañada de otros procesos como la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y la reconstitución del sector público. Algunos expertos en economía aseguran que estas medidas debieron ser tomadas mucho antes y no esperar a que la inflación supere el 7.000%. Aseguran que el shock era uno de los pocos caminos que existían para contrarrestar el desmanejo económico del primer gobierno aprista. Un cuarto de siglo después y tras varios gobiernos, el esquema económico se mantiene. La peor crisis que soportó el país ya es parte de la historia. Perú en la economía mundial. ¿Qué sucedió? Muy bien, entonces ahí estamos observando este video donde evidencia cómo fue el Fujishock, el famoso Fujishock. Sabemos que desde el gobierno de Alan García se tenían que subsidiar los precios, especialmente de los alimentos más básicos, pero ya el Estado en una situación económica crítica ya no podía subsidiarlo. Entonces se daban los famosos paquetazos, pero en este caso ya tenía que haber una sinceración de precios. Aunque la publicidad de Fujimori antes de ingresar al gobierno era no Fujishock, a diferencia de Vargas Llosa, al final Hurtado Miller le tuvo que proponer que no había otra salida. Según las entrevistas que se le realiza al exministro de Economía, manifiesta que Fujimori no estaba de acuerdo, pero no había otro camino, otra forma de solucionar. Vamos a ver acá cómo era la publicidad en ese tiempo, cómo se colocaba toda una atemorización a la población con respecto al Fujishock. Aquí tenemos la publicidad del Fredemo de 1990. Y vamos a verificar que esté bien el audio, ¿ok? Y después damos nuestros comentarios. Esta es la publicidad del Fredemo en las elecciones. Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país. Agarra para la chela, mi cuñado. Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio.
Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total, hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente, marca las tres estrellas. Desarrolla tu vida académica. Bien, ese eran la publicidad, eso era la publicidad de este tiempo. Cómo se analizaba este caso del Fujicho. A ver, comentarios sobre este tema. Claro, de hecho que uno de los puntos por el cual Vargas Llosa tal vez no fue elegido en esa época era por el planteamiento del shock de las privatizaciones. Ya había pues toda una publicidad entre el APRA y el FREDEM. Y ahí es donde ingresa pues el papel, la figura del outsider Fujimori. ¿No? Un outsider con otra postura mucho más moderada. Pero al final no había otra alternativa que la aplicación del Fujicho. Escucharon ustedes cómo el PAN de 9.000 intis pasó a 25.000 intis. 25.000 intis. Pero, ¿qué pasó con las personas de extrema pobreza? A ver. ¿Quién levanta la manito? ¿Qué pasó con las personas de extrema pobreza? ¿Cómo se les pudo ayudar frente a esta situación crítica? Ahí también, por ejemplo, figuraba lo que es el vaso de leche, los comedores populares. Se tuvo que destinar también presupuesto para proyectos sociales, especialmente para ayudar a las personas del interior del país. La ayuda social, exacto, muy bien, Alvarado. La ayuda social, ya que todos no estaban en la misma situación para poder costear la subida de precios. Aquí observamos, por ejemplo, en esta imagen, esta estadística, cómo sube el precio de la gasolina. Miren, de 21 a 675. La leche, de 9 intis a 25.000 intis. El pan, ¿no? Aquí, 300 intis. Miren, más del doble en algunos precios. Del azúcar, el pescado, la alberja, estamos hablando de productos básicos, productos esenciales. Claro, ya Vargas Llosa lo propuso porque ya había experiencias en otros países donde se tuvo que aplicar para poder regularizar la economía. Pero de hecho, ya había toda una difusión, ¿no? Es una campaña en contra de esta medida. Claro, de hecho que sabemos que el INTI ya no tenía solución por la hiperinflación. Entonces se dan diversos cambios. Las medidas económicas que se dio en ese tiempo, tenemos acá, por ejemplo, el fin del régimen del control de los precios y de los subsidios. Se eliminó el dólar MUC, el famoso dólar MUC. El cambio de la moneda, ¿no? Se da ese cambio. Reducción de los gastos sociales. Fue duro,
pero necesario. Se reanuda, miren, el pago de la deuda externa y la reinserción en los organismos internacionales. Especialmente ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BIC, los cuales en el gobierno de Alan García se había perdido pues esos contactos. Nuestro país había sido declarado insolvente. Estábamos en un infocor. Era un peligro en este caso generar empréstitos para el Perú. No había garante. Ahora, con estos cambios económicos, ya el Perú vuelve a tener estos beneficios de empréstitos. Claro está que actualmente este modelo económico está siendo seriamente criticado. Hace poco nada más, el año pasado, en el caso de Chile, donde se realizaron diversas manifestaciones en contra de este modelo económico, ya que no se da un desarrollo homogéneo en toda la población. Vemos más el ámbito empresarial es el que tiene mayores oportunidades. Claro, es el mismo modelo donde ya no hay un proteccionismo pues, por la industria nacional y se fomenta lo que es la privatización. Hay que recordar que se empiezan a privatizar las empresas. Las empresas, por ejemplo, especialmente que brindaban servicios básicos como la luz y el agua, en el gobierno de Alan García estaba regentado por el Estado, pero frente a la crisis económica no se podía generar tecnología en estas empresas y era muy crítica la situación, colas y colas. Bueno, de todas maneras, ya sea con el gobierno de Fujimori o con el gobierno de el Fredemo, Mario Vargas Llosa, se iba a tener que dar este Fujichop. Era totalmente inevitable. Ahora, si no se daba este Fujichop, de hecho que la crisis iba a ser peor. Peor. Entonces, a grandes males hay grandes soluciones, pero siempre hay un costo. Hay un costo, ¿no? Ahora, ¿cómo reducir ese costo? Es lo que se busca. ¿Cómo reducir y proteger ese costo? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, vamos a este contexto actual. De hecho, que lo fundamental es el cuidado de la vida y la salud de la población. Por eso se da todo este aislamiento social y paralización de las actividades económicas. Imagínense cuántos empresarios en el ámbito del turismo, cuántos empresarios en el ámbito de la agricultura vieron perder sus inversiones este año. Pero no había otra opción. No había otra opción porque estaba allí en riesgo la salud. Imagínense si con todas estas medidas en los hospitales no se abastecían, si no se toman estas medidas, ¿cómo hubiera sido la situación? El cierre de los aeropuertos, el cierre de lo que es el transporte terrestre, fue complicado. Muy bien, Gaspar, antes la compañía peruana del teléfono es ahora Telefónica del Perú. Me acuerdo cuando solamente había una cabina en todo el distrito, una sola cabina en todo el distrito y se tenía que hacer colas y colas para poder llamar por teléfono. Bueno, es gracias, podemos decir, a las decisiones que ya se venían proyectando. Hay analistas políticos que señalan que esta aplicación del Fujichop fue tomada desde el mismo Fredemo, de las propuestas ya realizadas por el Fredemo. O sea, no era nada innovador en primer lugar, ¿no? Pero se aplicó en su gobierno, se tuvo que aplicar. Uno, el cambio de modelo económico y el Fujichop. Más adelante vamos a analizar lo que pasó después de los 90, en 1992, que se da el cambio de la Constitución y el autogolpe de Estado. Pero, bueno,
vemos el punto de vista de cómo se pudo solucionar el contexto económico en nuestro país, en el cual generó también problemáticas, especialmente a las personas en pobreza extrema. Y vemos el otro punto, en lo que corresponde a la corrupción. La corrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo observamos y reflejamos en esta imagen, en la salita del CIN, en donde pasearon periodistas, locutores, militares, congresistas, dueños de televisión, porque había todo un gobierno de calculador, ¿no? Cálculo político. Los famosos Vladivideos, muy bien. Los famosos Vladivideos. ¿Qué significa la corrupción? Según Heidegger, es el abuso de los puestos o recursos públicos en el uso de formas ilegítimas. Formas ilegítimas, el presupuesto del Estado que debería estar destinado a obras y bien controlado, es destinado pues a un control político y asegurarse en el poder. Aquí vemos la corrupción en las Fuerzas Armadas. Vemos aquí noticias de la época. Fujimori ordenó comprar aviones MiG-29 a compañía Fantasma. Como señala aquí, el gobierno de Fujimori pagó algo de 764 millones de dólares por 18 aviones MiG-29 y 14 unidades de Sukhoi 25 a una empresa bielorrusa que no estaba inscrita en el registro de proveedores de la Fuerza Aérea. Era una empresa que no existía. El 29 de julio de 1997, oficialmente la compañía vendedora no estaba registrada. Ustedes saben que el Estado, para realizar contratos de compras o para realizar actividades donde ingresa el presupuesto estatal, tiene que tener licitaciones, hay requisitos que cumplir, condiciones. En este caso, no se dieron. Acá tenemos a Hermosa, general victorioso, ¿no? Se declara único responsable y admite el robo de 14 millones. 14 millones, ni todos nuestros sueldos juntos. Ni todos nuestros sueldos juntos. Ni un año, ni 5 años, ni 10 años, 14 millones. Imagínense cómo le robaban al Estado. ¿Pero por qué le roban tanto al Estado? Porque la verdad que decepciona. Decepciona enterarnos cómo personas que no directamente no han sido elegidas manipulan el presupuesto del Estado, se enriquecen, otros juegan intereses de poder. Ahora también lo hemos observado, ¿no? En el gobierno de Vizcarra, en este caso es su secretaria y su asistente. Realmente es triste, triste porque la finalidad del retorno de la democracia no fue ello, ¿no? Nosotros hemos observado imágenes de la década de los 80, de cómo se crea la Asamblea Constituyente y todo un protocolo de ceremonia para pasar de un gobierno militar a un gobierno civil, democrático, con las nuevas elecciones. Y la verdad, los resultados, a pesar de las reformas que se dieron, no nos han dado pues lo óptimo que hubiésemos deseado, ¿no? O lo eficiente. A partir, después del gobierno de Belaúnde de Terry, con toda esta problemática del terrorismo, el primer gobierno de Alan García también tuvo denuncias de corrupción. Ahí vemos las islas del Gran Caimán, por ejemplo.
Vemos el gobierno de Fujimori, que no terminó nada bien, y con vulneraciones de derechos humanos. El gobierno de Toledo, con esta corrupción, lavado de dinero. Vemos el caso de Ollanta Humala también, que ahorita están en un proceso, están en proceso. Y el PPK, el caso ahora de Vizcarra. Una situación muy triste. Pero no debería ser así. Tanto sí que la población ya tiene lemas, ¿no? Ya tiene lemas, dice, trabaja, digamos, está bien que robe porque trabaja. No en las elecciones locales, ¿no? El caso de Castañeda Locio, Villarán, roba pero hace obras, exacto. Roba pero hace obras. Eso no es positivo, pues. No, es una resignación total frente a la corrupción. No es ético, muy bien. Ah, en Chiclayo, de roba y roba y ni hacen nada. Roba. La situación es, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Miren, aquí durante el gobierno de Fujimori, cómo se desfalcó la caja militar. $953,133,241 millones de robo de la caja de pensión de la policía militar. Millones. Entonces se logra una estabilidad económica y inicia lo que es la depredación. No, no es justo. Porque si hay una estabilidad económica, hay mucho que hacer en nuestro país. Por eso, con respecto a los proyectos sociales, tenemos proyectos que son protectores y proyectos que son habilitadores. Entonces, la gran problemática en este gobierno también de Fujimori es que había más proyectos protectores, pero no aquellos que generaban un desarrollo, donde fomenten mayor educación, fomenten la empresa estatal. Entonces, si las personas necesitaban, por ejemplo, lampas, les regalaba lampas. Pero, ¿de qué valen las lampas si no hay capacitación? Si las personas necesitan casas, ya les regalan casa, pero ¿de qué vale la casa si no tienes trabajo para poder pagar la luz, el agua? Ahí es fundamental, el habilitador es el trabajo. Si no, ¿cómo vas a sustentar la casa? ¿Cómo lo vas a sustentar? No, entonces es importante la reflexión. La reflexión especialmente frente a nuestra historia de que todavía no hemos logrado un gobierno donde no exista corrupción. Acá vemos, por ejemplo, el caso de la corrupción en las instituciones del Poder Judicial. El caso de Blanca Nélida Colán, que fue condenada a 10 años de cárcel por poner al Ministerio Público al servicio de la red de corrupción del gobierno de Fujimori y encubrir sus actividades ilícitas, especialmente de Montesinos. Ya tenían a sus pies, podríamos decir, a lo que era el Poder Judicial. Toda denuncia no procedía, se encarpetaba. Y aquí vemos, pues, a Montesinos codeándose con los fiscales, los vocales supremos. Hoy tenemos el caso de Rodríguez Medrano, que fue presidente de la Corte de Lima y es vocal supremo provisional durante el gobierno de Fujimori. Y fue acusado de ser el nexo del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, con el Poder Judicial.
para obtener fallos a favor. Ahí observamos la manipulación de los medios de comunicación. A ver, estos diarios lograron estar en un precio hasta de 30 céntimos. Toda una mafia, ¿no? 30 céntimos. O sea, había el control, miren, el control del Poder Judicial. En sí, de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Los tenía controlados. Los medios de comunicación, controlados. Y por otra parte, el pueblo también. ¿Cómo controlar al pueblo? Si a los poderes políticos se le controlaba con dinero, soborno, ¿cómo se les controlaba al pueblo? Mediante los diarios chicha, los talk shows, mediante estas historias de la Virgen que llora y todo por el estilo. Vivimos en una sociedad prejuiciosa, ¿no? Fácil de poder controlar mentalmente, porque la educación también no es una educación deliberante, analítica. Entonces, no habían reformas educativas, lo que había era impulsar esos diarios chichas. La manipulación de los medios de comunicación. Se mantenía desinformado a lo que era la población. Es más, en esta salita del CIN, observamos cómo los dueños de los medios de comunicación y aquellos que analizaban los editoriales de los noticieros más observados a nivel nacional, controlaba, pues, Montesinos, lo que se tenía que publicar o pasar en cada uno de estos programas. Aquí, ¿qué le dice Montesinos? Acá tienes 1.000.000 de soles. Cheque, sin Sunax, sin nada. Porque imagínate, si tú tienes un ingreso mensual de 5.000, 10.000, ¿qué te cae primero? La Sunac, ¿no? Aquí 1.000.000 de soles. Y Crucillac dice sin sellitos y sin nada. Montesinos le dice sin sellitos, limpio. Y Crucillac dice, están contentos. Ah, ¿cómo mantenían contentos? Aquí tenemos este otro Vladivideo. Y así habían varios. Entre Curi y Montesinos, en septiembre del 2000. La compra de los congresistas. Esto de los congresistas tránsfugas, ¿no? De hecho, que se necesitaba controlar el Congreso. Y ahí vemos el control del Congreso. También pasó Luz Salgado por la salita del CIN. Y después, bueno, se sienten moralistas. Es, ¿no?, los Curi, ¿no? Por cierto, ya muchos de ellos ya están libres. Ya cumplieron sus penas de 5 años, 8 años. Ahora están que disfrutan su dinero de la corrupción. Pero, ¿cómo inició este gobierno de Fujimori, ¿no?, en la época de los 90? Con su partido, Cambio 90. Aquí tenemos en la primera vuelta, el Fredemo tuvo 27.6%, Fujimori 24.6% y el APRA 19.2%, la Izquierda Unida 8.2%. Y en la segunda vuelta, con el apoyo de Lapra y la izquierda, Fujimori tuvo un 57% de los votos, derrotando a Mario Vargas Llosa. Se unió el Lapra con la izquierda para apoyar a Fujimori. Pero de hecho que Fujimori necesitaba hacer otras reformas. Y por ello tenía que
eliminar obstáculos. Y vemos el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. ¿Cuál es la famosa frase de este golpe de Estado? A ver, vamos a ver un video. Disolver, muy bien. Disolver. A ver, vamos a ver aquí. Soy inocente, sí. A ver, escuchamos un audio de esa época. De Radio Antena 1, tenemos que indicar que fuerzas policiales, fuerzas armadas, están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión, que se cierre nuestra transmisión. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar un senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Señores, usted que es el oficial, nadie pasa. Pero estamos cubriendo noticias e informaciones, señor. Totalmente se ha cerrado, totalmente, ni el periodismo, ni el periodismo. Lo que pasó el 5 de abril detrás de los medios como Antena 1, que no nos callamos, no se ha sabido durante más de 20 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Fujimori controló los medios, no solamente hasta el momento que él se fugó del país, sino que él ha seguido controlando los medios, ¿no? Con cómplices, con periodistas y medios cómplices durante 20 años. Y eso es lo grave. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Señorita, por favor, retírese. Retírese, por favor. Fue, digamos, un anticipo de lo que luego sería en los años siguientes el régimen, que buscó de distintas maneras tener bajo sumisión a la prensa. Como hemos visto posteriormente, usaron la persecución mediante el Servicio de Inteligencia Nacional, mediante el financiamiento de la prensa chicha para atacar a los periodistas independientes de investigación, mediante el pago de sobornos millonarios a los propietarios de los medios de comunicación a quienes se les comprara la línea editorial, el amedrentamiento, seguimiento y distintas formas de ataque contra todos aquellos que se oponían o criticaban o cuestionaban al régimen. Fujimori lo que quería era controlar las imágenes más gruesas, los lugares comunes, los prejuicios más, más ramplones y utilizarlos a su favor. Para eso no se necesitaba censurar a los periodistas, ¿no? Se necesitaba, bueno, entenderte con los dueños de los canales, impulsar dos o tres caras conocidas, animadores, locutores, periodistas de televisión, y las cosas iban a salir normalmente, ¿no? El señor Gustavo Gorriti, como ustedes saben, fue puesto en libertad esta mañana. El señor Gustavo Gorriti había sido tomado y había sido detenido no porque fuera periodista, sino porque se tenía conocimiento que él tenía documentos secretos, documentos de carácter secreto de la Fuerza Armada que ningún civil en el país debiera haberlos poseído. Y sin embargo, él los tenía en su poder. Se silenciaron muchas voces. Y lógicamente ya después cuando los militares se retiran de la reacción a eso, ya estábamos ante hechos consumados, ya por eso es que se dice que todo el mundo apoyó ese evento, pero la realidad es distinto, ¿no? La realidad hubiera sido distinta si hubiera libertad para que todos opinen.
nunca se volverá a caer tan bajo, ¿no? Hemos visto muchas veces cómo Vladimiro Montesinos controlaba la línea editorial de los canales de televisión y de algunos diarios con montañas de dinero, ¿no? Pero tan bajo como eso yo no creo que se vuelva a caer, ¿no? Es decir, uno pagaba para que Montesinos pagaba para que los canales de televisión fueran altoparlantes, publicitaran al régimen, ¿no? Para que los periodistas resignaran su papel fundamental y se dedicaran a hacer exclusivamente sobones. Lamentablemente tenemos que comunicar a todo el público y a todos los políticos que nos siguen que a 20 minutos para la 1 de la mañana, representantes del Comando Conjunto se han hecho presentes en nuestra casa periodística Antena 1. Tenemos que cerrar nuestras transmisiones por orden de los efectivos del ejército. No sin antes expresar nuestra protesta como periodistas, como medios de comunicación, por esta decisión inconstitucional. Muy bien, entonces estamos recordando este autogolpe del 5 de abril, propiciado por el gobierno de Alberto Fujimori y con respaldo de las Fuerzas Armadas, donde se tomó control de los poderes del Estado, de los medios de comunicación, del Congreso, que es justamente el poder legislativo. Y bueno, con todo ello, convoca un plebiscito. Y el pueblo apoya esta decisión de Fujimori. Tras cerrar el Congreso, convoca elecciones para la conformación del Congreso Constituyente Democrático. Elecciones en las que el fujimorismo obtuvo amplia mayoría. Ello permitió que pueda modificar la Constitución. Bueno, sí, claro está que ahora manifiestan los medios de comunicación su visión objetiva y autónoma, pero todavía hay canales que tienen un corte, ¿no? Así político bien marcado, donde parece que todavía sigue existiendo esta influencia. En es justamente este Congreso Constituyente Democrático va a promulgar la nueva Constitución Política de 1993, el cual algunos la denominan la Constitución de la Dictadura, que permitió la reelección de Fujimori. Aquí tenemos la Constitución de 1993, que en primer lugar permite la reelección presidencial inmediata. Se cambia el Congreso de bicameral a unicameral. O sea, ya no hay senadores ni diputados. Reconoce nuevos derechos de participación ciudadana. En materia económica se ve una iniciativa privada libre. Empresas públicas y privadas están sujetas a las mismas normas. El Estado puede ejercer actividad empresarial subsidiariamente y por ley expresa. La política monetaria se vuelve autónoma, por ejemplo, el Banco Central de Reserva. ¿Qué otros puntos resaltantes se ven en el gobierno de Fujimori desde el ámbito negativo? Vemos la violación de los derechos humanos. Vamos recordando los casos. Tenemos el caso del Grupo Colina, el Escuadrón de la Muerte. Con respecto a cómo fue la planificación en contra del terrorismo. Tenemos el GEIN, ¿no? En lo que estamos hablando de una investigación altamente especializada. Pero el Comando de la Muerte era diferente. Muchas veces asesinaron a personas inocentes. Tenemos los casos. Primer caso, Barrios Altos. Primer caso. Aquí vemos en las noticias de esa época
matan a 16 en Pollada. 16, incluido un niño. 6 sujetos dirigidos por una mujer desatan orgía de sangre en Barrios Altos. Se conoce como la masacre de Barrios Altos, que sucedió el 3 de noviembre de 1991. La acción en la que 16 personas fueron asesinadas, incluyéndose un niño de 8 años. 4 personas heridas. Sindicados, el Grupo Colina. Tenemos el caso del Santa. El 2 de mayo de 1992. Este asesinato se lo conoce como el asesinato de 9 campesinos. 9 campesinos. Al final, los asesinos escriben grafitis prosenderistas para acusarlos de terroristas a los campesinos. El caso de la Cantuta. El 18 de julio de 1992. La mayoría dice que los estudiantes y el profesor se autosecuestraron. Ahí vemos los medios de comunicación comprados. ¿Qué pasó el 18 de julio de 1992? Integrantes del grupo paramilitar Colina ingresan a la fuerza a las residencias de la Universidad de La Cantuta. Y luego de obligar a salir de sus habitaciones a todos los estudiantes, secuestran a 9 de ellos y a un profesor. El 8 de julio de 1993, un año después, en un descampado de Cieneguilla se encuentran los restos de los estudiantes y el profesor. Se hallaron justamente enterrados en fosas en Cieneguilla. Con la prueba de ADN se pudo identificar a las víctimas. Tenemos el caso de las esterilizaciones forzadas, 1996-1998. 1000 madres de familia denuncian al gobierno por esterilizaciones forzadas. Violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Justamente a fines del 2009, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema ratifica en unanimidad los 25 años a Fujimori por vulneración de derechos humanos en caso Barrios Altos y La Cantuta. Ahí donde dice inocente. 25 años de cárcel. Hace poco fue indultado por el gobierno de PPK, pero se revocó el indulto porque no está permitido para delitos de lesa humanidad. Pero ¿cómo así, después de todas estas graves denuncias, todavía este partido tiene adeptos? ¿Cuáles fueron sus estrategias políticas para obtener todo este clientelismo popular? Ahí vemos el populismo, ¿no? La política neopopulista, ¿no? Debido a la política neopopulista es que se da toda esta concentración a favor, ¿no?, del partido fujimorista. El fin del Fujimorato. Vemos el fraude de las elecciones del 2000. A ver, vamos a ver un video sobre este tema.
cómo se revierten justamente los datos, en donde daban un 10% como ganador de las elecciones, el elegido a Toledo. Y después, a horas de la tarde, se invierte los papeles, los datos. Escuchamos. Presidencial de Panamericana Televisión con Tatum Internacional, Perú el 100% vota de una, Alejandro Toledo 48,5%, Alberto Fujimori 42,7%. Así comenzó a las 4 de la tarde de domingo la gran confusión nacional a partir de los resultados de las llamadas encuestas a boca de luna, prohibidas en muchos países. Del mundo ya no se están usando, y no se usan porque no tienen temor estadístico. El error de las encuestadoras entusiasmó a Alejandro Toledo. A eso de las 4:20 de la tarde, el economista de Stanford aún mostraba calma y se había olvidado por completo de sus acusaciones de fraude electoral. Solo necesitamos un punto y medio. Unas horas después, la situación comenzaba a cambiar. Se ha producido una variación dentro de esta imagen de error de los 3 puntos, hasta el momento a favor de Fujimori, con 47,2%, y Alejandro Toledo con 42,8%. Lo que puede haber pasado en la boca de urna es que las encuestas hemos captado un estado de ánimo muy emotivo en ese momento por parte de la población y quizás por la presión misma de toda esta campaña que se daba a nivel de todos los medios de comunicación. Ahí recordamos cómo en los medios de comunicación se anunciaba a Toledo como a boca de urna al 100%, en 10% de ventaja frente a Fujimori. El 9 de abril del 2000 se realizaron justamente sus comicios presidenciales, siendo Fujimori y Alejandro Toledo los candidatos favoritos para poder ganar la elección. Y según los sondeos de boca de urna, daban convencedor a Toledo. Pero después, horas más tarde, los resultados de la OMPE se revirtieron. Tras la acusación de fraude, Toledo convoca a la marcha de los 4 suyos, ¿se acuerda? Que consistió en una movilización masiva realizada los días 26, 27, 28. Hubo varios paros también. Esto congregó a políticos, comunicadores. Pero al final no participó pues Toledo en la tercera vuelta y salió ganador Fujimori. La Constitución le permitía su tercera reelección. ¿Qué otro presidente logró una tercera reelección en el Perú? Aparte de Fujimori. Muy bien, Chavarri. Leguía, exacto. El famoso Onceño, ¿no? El famoso Onceño. Pero a diferencia del gobierno de Leguía, el cual puso fin, bueno, hubo un golpe de Estado, por cierto, ahí, por Sánchez Cerro, fue pues la crisis económica en Estados Unidos, ¿no? Fue jueves negro. Sin embargo, ¿qué es lo que puso fin a la corrupción del gobierno de Fujimori?
Olivera saca el Vladi video. Muy bien, Flores. Muy bien. Exacto. Olivera saca aquí el Vladi video. El 14 de septiembre del 2000. A ver, ¿qué estaban haciendo ustedes esta fecha? 14 de septiembre del 2000. A ver, yo me acuerdo. Ah, ya, yo había ingresado a la universidad, me acuerdo. Estudiar filosofía en Villarreal. ¿Sí? Era el 2000, pues. Había mucha corrupción. Las universidades también están en protestas, manipuladas. Yo me acuerdo, pues, al rector de la universidad lo sacaron a tachazos. Bueno, era la estatal, pues, ¿no? La universidad estatal. Mucha corrupción. El fin de la corrupción del gobierno de Fujimori, pero no el fin de la corrupción en el Estado, la verdad. Podríamos decir el fin de la corrupción de el gobierno de, pero inició otros gobiernos y continuó la corrupción de Fujimori. Exacto. El 14 de septiembre del 2000 apareció el primer Vladivideo, en el que se observaba a Montesinos, asesor presidencial de Fujimori, entregando 15 mil dólares, Alberto Curi, en ese momento congresista de Perú Posible. ¿Cuál era el objetivo? Que se pase a las filas del fujimorismo. De ahí viene. ¿Audio? Así, sí. Los audios, claro. Y 20 años más tarde. 20 años más tarde todavía continúan con los audios, ¿no? Tenemos ahora hace poco el caso de la secretaria y la asesora de Vizcarra, ¿no? Continúan con los audios. Y ahí tenemos, pues, en este caso, Fujimori anuncia la desactivación del SIN después de este video y convoca de inmediato ahí, ¿no? A elecciones generales. Al final, ¿qué pasó con Fujimori? El 19 de noviembre del 2000 llegó un fax desde Japón en el que Alberto Fujimori comunicaba su decisión de dejar el cargo. Renuncia por fax. Por fax. Pero el Congreso no lo acepta. Sale, ah, sí me acuerdo. Sale a buscar. ¿Se acuerdan? Sí me acuerdo. Claro, en los medios de comunicación, ¿cómo sale con todos sus camionetas ahí a buscar a Montesinos? Un dicen más bien lo que estaban llevándose ahí eran los maletines con dineros, documentos y videos. ¿Y a ver quién está con el audio prendido? Ahorita van a participar, no se preocupen. Exacto, hizo muy escándalo, ¿no? Para poder salir del país. Al final el Congreso lo destituye por incapacidad moral. Sabemos que logra salir del Perú. El Congreso, por ejemplo, el presidente para poder salir del país tiene que solicitar autorización al Congreso, ¿no? El presidente en ese caso tomó como excusa que iba a participar en esta cumbre de la PEC en Brunei, y de que de ahí se iría pues a Panamá para participar en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Sin embargo, no se fue a la cumbre. No se fue a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Su avión se fue a Japón. Claro, todo era un cálculo para escapar. Y demoró años para poder extraditar. Desde Chile, ¿no? Se logró extraditarlo. Pidió asilo político, exacto. Se casó también por allá, ¿no? Por Japón. Se volvió a casar. También postuló por allá, quería ser elegido, ¿no ves que también tiene la nacionalidad japonesa? También postuló por Japón, pero no tuvo resultados. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanta acogida? Sabemos que lamentablemente las políticas a partir del gobierno
hasta antes de Fujimori, tiene esta visión populista, ¿no? El pueblo ya no es el que elige, ¿no? El pueblo a quien se le explica proyectos, cómo se van a solucionar los problemas, sino el pueblo ya pasa a ser clientes, ¿no? El famoso clientelismo, clientes, que se los compra, pues, con dádivas. Aunque con las reformas de los partidos políticos ya está prohibida, ¿no? Está prohibido. Pero hay que tener mucho cuidado con el populismo. Muy bien. A ver, para poder participar y escuchar sus posturas, nos vamos a nuestro foro. Aquí está. Nuestro foro de debate. Bien, el foro de debate. Ahí hay 9 preguntas, pero vamos a contestar 8. Aquí está, vamos un momentito. Nos vamos a nuestro foro de debate. Muy bien, Consuelo Romero. El que olvida su historia está condenado a repetirlo. Esperemos que en las próximas elecciones, ¿no? El próximo año, no se repita la historia. Más aún cuando el próximo gobierno tiene que continuar tomando decisiones atinadas frente a lo que se viene post-pandemia. Post-pandemia. Muy bien. Entonces vamos a participar en nuestro foro de debate. A ver, el grupo número 1 va a resolver la pregunta 1. ¿Bien? Grupo número 1 responde la pregunta número 1. Grupo número 2, la pregunta 2. Y así consecutivamente. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Bien, a ver, grupo número 3, 4, 5, cada uno responde una pregunta, en el orden, ¿ya? Uno, sí, te escucho. ¿Ustedes cuántos grupos hay en el aula? 9. Ah, ya, acá hay 9 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 es la última pregunta. Ahora, quien termina va a socializar, eligen a un representante y va a haber un premio para el que termina. Profesora, ¿cuál es el premio? ¿Quieren saber el premio? A ver, aquí tenemos un premio para el que termina. Les he colocado acá en la semana 7. Ahora lo voy a activar. Todavía no lo activo hasta que haya un primer grupo. Dice completar. Completar. Un juego de premio, ¿bien? Un jueguito, aquí dice completar. Van a participar en este jueguito de EducaPlay, que dice completar. ¿Ya? Para los primeros que terminan, o sea, el primero que tiene su puntito más. Y lo vamos a colocar como evidencia en el foro de consultas, porque de ahí me voy al foro de consulta y verifico, ¿no? Cuáles son los grupos que han obtenido su puntito. Muy bien. Entonces participamos en el foro.
Muy bien. A ver, participamos, les doy unos 15 minutitos.
Mis, buenas tardes. Mis, buenas tardes. Mis, ¿me escucha? Mis, ¿me escucha? Mis. Mis. Profesora, profesora. Una respuesta nada más. Una respuesta. Profesora, profesora, buenas. Sí, le escucho, dígame. Bueno, actualizando el foro y me dice, este tema está cerrado para comentar.
Oh, ya, creo que ahora hay un, espérate, un momentito. Sí, mismo se puede, escribir ahora. Hay, lo que pasa es que ahora se tiene que colocar acá, permitir respuestas agrupadas. A ver, vamos a ver. Ahora se tiene que colocar allí, permitir respuestas agrupadas. A ver, ahora. Antes no se colocaba un check, pero ahora creo que sí. A ver, ¿cómo les va? ¿Sí? Sí, profesora, ahora sí. Sí, profesora, ahora sí. Sí, ¿ya? Ese es, ¿bien? Permitir respuestas agrupadas. Sí, ahora ya se puede escribir, ya se puede escribir, gracias. Uh-huh. Ok. Bien, a ver, ¿quién se lleva el premio para participar en completar? Muy bien. A ver, muy bien, ya tenemos una respuesta. Muy bien, Guaita Mendoza, del grupo número 9. A ver, te escuchamos, estimado alumno. Tu pregunta, a ver, verificamos la pregunta del grupo número 9. Es, ¿qué vínculos pueden establecerse entre el desempeño económico del gobierno de Fujimori y la corrupción de ese gobierno? ¿Escuchamos?
Profesora, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, estimado alumno. A ver, escuchamos cuál es su respuesta. Bueno, nosotros, como grupo hemos... de que se establecieron de que se estableció el económico del gobierno y del mismo. Consistieron básicamente en comprar negocios con diferentes frentes de poder, por ejemplo, cargo en embajadas, jueces, fiscales, organismos electorales y empresarios. Fujimori contaba con un cúmulo de parientes en cargos importantes, como el caso de Víctor Aritomi, esposo de Rosa, hermana de Fujimori, quien ostentaba el cargo de embajador del Perú. Este cargo le permitió hacer lavado de dinero, transferir fondos de donaciones a la familia Fujimori, así como también usar la inmunidad diplomática a su conveniencia. Prácticamente el tema de la corrupción, ¿no? Que había en el gobierno de Fujimori, que colocaba familias o personas cercanas a él en cargos, digamos, que le convendrían para generar este lavado de dinero, ¿no? Principalmente eso, profesora. Entonces, ¿usted considera que estos cambios económicos que se dieron en el Perú al final fueron desvirtuados para un interés político y manipulación de poder? Sí, bueno, como grupo lo que hemos llegado a acordar, pues sí, entendemos que sí hubo esta manipulación, ¿no? De parte del gobierno de Fujimori, para generar sus propios beneficios, tanto de él, de su familia y las personas cercanas a él, ¿no? Es más, también en la lectura, hoy ustedes tienen una lectura en su sistema, el autor comenta de que estos proyectos sociales también eran dirigidos no especialmente para poder apoyar a las personas más vulnerables en esta situación crítica de la economía, sino también para poder obtener mayor aceptación a su partido, viendo ya una segunda vuelta y de ahí también continuar en el poder, ya que se da el cambio de la Constitución a 1993 con esa posibilidad. Entonces, esas miras ya estaban desde inicios de gobierno. Porque eso se da en los 90, el cambio de Constitución y el autogolpe en el 92, ¿no? Las nuevas elecciones del 95, del 95 al 2000, la situación ya se vuelve mucho más crítica, ¿no? Y ya colapsa en el 2000. Muy bien, un aplauso a su compañero, muy bien, entonces ya vamos a aperturar. ¡Bravo! Bueno, vamos. ¡Bravo! Muy bien, ahí tiene su barra, muy bien. El grupo ganador, ¿no? El grupo ganador. Bueno, todos somos ganadores, ¿ya? Eso sí, todos somos ganadores. Vamos a darle su premio, su jueguito. Vamos a activarlo aquí. Ahí está. A ver, para que puedan completar. ¿Bien? Completan, a ver si logran en el tiempo, ¿ah? Si logran completarlo, si logran completarlo y lo colocan ahí debajo de su foro como evidencia. Ah, debajo de su respuesta, ahí lo colocan para ya colocarle su calificación. Aquí tiene, dice comenzar, ¿no? Ahí tienen dos intentos. Uno solo, nada más del grupo lo ingresa. Aquí en el mismo foro de discusión como evidencia y de su trabajo. En el foro de debate... Muy bien, aquí debajo en el foro de debate y lo coloca como evidencia. Ah, tenemos otra participación. A ver, muy bien, tenemos, a ver, aquí ya han publicado sus compañeros. Vamos con Juana Iris Chavarri. Sí, Juana Iris, te escuchamos. Profesora, buenas tardes, disculpe. ¿Cómo está? Buenas tardes, estimada alumna, lo escuchamos. Con mi grupo hemos estado viendo el tema de qué problemas no lograron resolverse en la política económica. Y veíamos, ¿no?, que en los años del mandato de Fujimori, que
se agudizó bastante el tema de la desigualdad, existiendo un alto porcentaje de desempleo, y además de las cifras en rojo en las balanzas comerciales, ¿no? La política macroeconómica de Fujimori abarató el dólar como medida antiinflacionaria para alcanzar un atraso de 10 años en el tipo de cambio. Además de las privatizaciones que generaron precios monopólicos, ¿no? Como hace en la clase se comentaba el tema de los teléfonos, por ejemplo, que había existido una cabina y todo eso. El tema de la energía eléctrica. Sumado a esto, la corrupción que existió, los robos millonarios, acrecentaron la pobreza y la desigualdad, sobre todo para las personas más de pobreza extrema, ¿no? Que no tenían el acceso como otros en la época que en el shock, por ejemplo, en el choque económico, en el paquetazo, cómo ellos podían afrontar esa situación si son de pobreza extrema. Y a la larga se ve reflejado el tema de la desigualdad y los como siempre, ¿no? Los más afectados, los más pobres. Eso sería el tema de nuestro comentario como grupo profesora. Muy bien, entonces, como conclusión de la pregunta de qué problemas no se lograron resolver con esta política económica, mencionamos específicamente lo que usted ha resaltado, la pobreza, ¿sí? La pobreza logró un crecimiento económico, una estabilidad económica, pero no un desarrollo donde se evidencie una mejor calidad educativa. Habían colegios, se construyeron colegios, por cierto, diversos colegios, pero faltó reformas educativas. Por ejemplo, todavía había estos sílabos por objetivos, no se cambió a los sílabos por competencias, la educación se continuaba siendo vertical, ¿no? No se fomentaba lo que es la crítica. Es más, se retira el curso de filosofía de los planes curriculares del nivel básico, especialmente en la secundaria, dejándolo solamente para la universidad. Entonces, en este caso, digamos, estaba como que ya preparando el camino para una manipulación, ¿no? de la población. Muy bien, gracias por tu participación. Ya también puedes participar, ya sabes, tenemos ahí el grupo el grupo 9, que ya ganó el puntito, pero de todas maneras ustedes también pueden participar y complementar su trabajo con la resolución del ejercicio del juego completado. Muy bien, Romero, te escuchamos, levantaste la manito. Elizabeth. Elizabeth, ¿te escucho? Elizabeth Consuelo. ¿Sí? No escucho. A ver, está levantado tu manito. Bien, a ver, escuchamos aquí a Cruz Acosta y después a Flores Sánchez. Cruz Acosta, a ver, te escuchamos. ¿Se puede hablar de una red de corrupción durante el gobierno de Fujimori? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estimada Yanina Soledad Cruz Acosta, del grupo número 6. Bueno, de acuerdo a nuestra respuesta como grupo, en el gobierno de Fujimori sí hubo una red de corrupción, ¿no? Que estaba liberada por un asesor, que es Vladimiro Montesinos, que era el asesor presidencial, ¿no? De ese entonces, el presidente Alberto Fujimori, en el cual se compró, ¿no?, medios de comunicación, jueces y magistrales y altos rangos de generales en Fuerzas Armadas, y todos estos estaban de acuerdo, ¿no?, que se daban en la famosa salita del CIN, ¿no?, lo que es el tema de las coimas. Uno de los ejemplos, ¿no?, como usted también indicó, fue el que se dio a conocer, ¿no?, en los Vladimiros, fue Olivera, ¿no?, donde se desenmascara el asesor ahí, ¿no?, presidencial, que era Vladimiro Montesinos, ¿no?, entregando una coima al congresista de la oposición.
En las redes de corrupción también tenían la íntima e intrigante alianza entre Fujimori y Montesinos, y el primero que se ocupa de la política y el segundo se negociaba, ¿no?, secretamente con el alto comando militar, ¿no? Y durante la fase final del régimen de Fujimori, Montesinos mantenía un enlace con casi todas las ramas de la estructura, ¿no?, de corruptela que controlaba el poder, ¿no? Es así donde realmente vemos, ¿no?, que hoy en día la red de corrupción a nivel ejecutivo sigue presente, ¿no?, al igual que fue en el gobierno de Fujimori, ¿no?, lo cual junto a su asesor tuvieron un bajo a su poder, ¿no?, como indicaba la prensa también y los canales, ¿no? Y si se da cuenta, 20 años después, ¿no?, se repite la historia con el gobierno actual, ¿no?, del presidente Vizcarra, ¿no? Esa es la conclusión que hemos llegado, profesor, en base a la respuesta. Muy bien, estimada alumna. Justamente esta sombra de la corrupción es lo que viene persiguiendo estos constantes gobiernos democráticos que hemos tenido. Aunque, claro, hay que ponerlo entre comillas lo que es democracia, porque la verdad, con toda esta manipulación de los medios de comunicación, las vulneraciones de los derechos humanos, un gobierno realmente democrático no debe darse todos estos acontecimientos, sino más bien debe ser todo lo contrario. Proyectos en búsqueda de un desarrollo de la población. Pero cuando observamos justamente esta pandemia, podríamos decir, nos ha deslumbrado y también nos ha mostrado la situación educativa que se encuentra en nuestro país, especialmente a nivel de provincia, en donde hay muchos lugares donde no hay acceso todavía ni a los medios de comunicación para que tengan una formación educativa igualitaria. Y específicamente son donde hay mayor índice de pobreza. Entonces, esto frente a un control inadecuado del Estado, donde no hay un liderazgo claro y de dónde viene dirigido ese liderazgo. No sabemos quién nos gobierna, si nos gobierna el presidente o nos gobiernan los asesores o las secretarias. ¿Quién nos gobierna realmente a nuestro país? Entonces, eso ha venido continuamente, ¿no? En gobiernos anteriores, no sabíamos si nos gobernaba el presidente o gobernaba la esposa, o si gobierna el presidente o gobierna los grupos de empresarios, ¿no? Entonces, ello es la duda, ¿no? ¿A quién estás eligiendo? ¿Quién eliges detrás de cada candidato? ¿Quién está detrás de cada candidato en el momento de las elecciones? Bien, gracias por tu participación. Vamos al grupo del el alumno Flores Sánchez. Listo, profesora. Disculpe la demora, que si no estaban tocando la puerta. ¿La puerta? ¿Qué pasó? Ah, ya. Ah, en tu casa. Ya, no te sí, preocupes. Sí. No te preocupes. Bueno, nos tocó a nosotros la pregunta sobre ¿qué factores históricos explican las características políticas, económicas y sociales del gobierno de Fujimori? Bueno, hemos llegado a un consenso con mi grupo en la cual en el aspecto económico lo que más resaltó fue el choque que nos dieron, ¿no?, económicamente, la elevación de los precios, el tema de ¿cómo se llama?, del paquetazo, de no tener tanto, no tener el dinero donde comprar, donde poder comprar, en el tema de lo social fue pues que todo el Estado estaba dictatorialmente secuestrado, se podría decir, ¿no? Todos nuestros derechos estaban siendo vulnerados. El gobierno, bueno, en este caso Fujimori, tenía el control de todo el entorno social, ya que, como se pudo observar también en el tema de los videos, ¿no?, que salieron después, fue que se habían comprado a la mayoría de canales, y en los canales que de repente no podían obedecer a la dictadura que en ese momento estaba estableciendo el gobierno de Fujimori, decidieron pues secuestrarlos, ¿no?, como sale en el video.
En el tema político, indudablemente, pues hubo algo bueno, que fue el traer abajo el tema de la bicameralidad, a solamente, o sea, dejar de ser, de tener senadores y diputados, a tener solo congresistas. Eso para mí sí fue un gran alivio, porque la verdad que eran muchos y como, bueno, en el gobierno, pues, de Fujimori, pues, quería de repente tener el poder, ¿no? Y tener el control. Entonces, tenía que tener a su favor el poder del Congreso, ¿no? Y se dio así, ¿no? Que también obtuvieron, pues, poco a poco fueron teniendo la mayoría en el Congreso, se alió a otros partidos. Y bueno, fue un tema de que vivimos, no sabíamos hasta ese entonces que vivíamos en un periodo que solamente teníamos que obedecer a un, ¿cómo le llaman? Ay, me planteé el... ya lo había mencionado, que es dictatorial, o sea, que te veíamos en una dictadura. Entonces, eso fue un factor primordial, ¿no? O sea, no podíamos alzar la voz, no teníamos derecho a nada, se vulneraron todos nuestros derechos, y fue así que gracias a un video de Fernando Olivera, no se llegó a acabar con esto, porque hubiéramos tenido un periodo más de entre las sombras y penurias, pero bueno, se mejoró en algo, pero creo que 20 años después nos dan una lección que los peruanos tenemos una mente frágil o perdonamos muy, muy fácil, ¿no? Yo lo hablo por el gobierno de tanto de Fujimori como por el gobierno de Alan García, que en su primer mandato también estuvo mal, y no obstante eso, volvimos a elegirlo unos años más tarde, ¿no? Entonces, creo que creo que la juventud tiene que aprender de todos los errores que tuvieron los presidentes, y los continuos errores, porque desde esa época hasta ahora, todos los presidentes han terminado mal parado, y creo que también Vizcarra va por el mismo sentido. Bueno, esa es mi apreciación con el tema de hoy. Gracias. Gracias. Sí, lamentablemente en lo que son los países latinoamericanos, el Perú es también reconocido como uno donde la mayoría de sus últimos presidentes, si no es por decir todos, porque también tenemos que ahí ver un gobierno de transición que se tuvo especialmente en el 2000 por el Valentín Paniagua, que era el presidente del Congreso y tuvo que asumir el gobierno ante la renuncia de Fujimori y convocar a nuevas elecciones donde se elige a Toledo. Entonces, frente a algunas a estas excepciones, lamentablemente los gobiernos no han tenido resultados muy, muy positivos con respecto a una política transparente, una política clara. La corrupción ha estado como una sombra constante, decepcionando a la población, pero a la vez la población también se va olvidando y no va eligiendo acorde. Lo que pasa es que hay muchas necesidades, hay que tener en cuenta. Ahora las necesidades han aumentado en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito académico. Entonces, cada vez que un presidente ofrece, ¿no?, esos cambios, hay todavía un embelesamiento de simplemente aceptar y no ver si esos planes realmente son posibles, si son posibles. Y también, ¿qué viene detrás de todos ellos? Pues no, ustedes saben que un político no viene solo, viene con un grupo de técnicos, un grupo también de su campaña que lo han apoyado. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas intenciones también de todo ese grupo que se tiene? ¿Y cuál es la finalidad para ingresar al poder?
simplemente apoyar lo que corresponde al desarrollo, ¿no? Lo que es el ideal, o simplemente pues buscan tener mayor influencia, ¿no? A veces que el poder ciega a las personas, y hasta la persona, entre comillas, que se creía muy profesional y ético, termina pisando el palito, y el cual no debería ser, ¿no? La tentación, ¿no? Ahí como vemos en la salita del cine, si por ejemplo ustedes ocuparan un puesto muy importante en el Estado, ya sea en el Ministerio de Economía, o el Ministerio de Educación, o tienen un puesto importante, digamos, en un medio de comunicación, si les vienen con $1,000,000, ¿qué dirían, estimados estudiantes? No, a mi parecer, yo creo que no aceptaría. El tema del dinero tarde o temprano mancha tu reputación, y se nota, en este caso, profesora, el tema de que cuando uno llega al gobierno o a cualquier otra, ya sea alcalde, sea juez, cualquier cosa, uno llega debiéndole favores a medio mundo, porque el tema va de que si tú no tienes el dinero para poder pagar una campaña ganadora, una campaña que cuesta pues millones de dólares, entonces no puedes, claro que como ahora se están viendo que los que postulan pues hacen sus cócteles, hacen su, pero esas son cortinas, no son, nunca nadie saca una campaña tan arrolladora con 30 millones de dólares, gastar tantos millones en una campaña, ¿por qué? ¿Para qué? Yo me pregunto y me he dado cuenta de que cuando tú llegas al poder tienes que devolver esos favores, tienes que contratar, poner de repente de diputado o de diputado, que diga, de ministro a los que te apoyaron, poner de repente, en este caso, ¿no?, a su gente de entorno del presidente, que eran de su misma tierra, y al final salieron pues peor que sus adversarios, ¿no? Llegan a esos favores. Entonces, si alguien viene de frente a ofrecerte tanto dinero, primero ahorita a uno buscan tumbarlo, grabarlo, filmarlo, salvo el único presidente García, ¿no? Que el presidente García, bueno, que en su memoria creo que fue el más grande ladrón del Perú, pero la supo hacer, pues, ¿no? La supo hacer porque él no recibió directamente el dinero, sino que utilizó a personas como se les dice, testaferros, y al final pues salió librado, ¿no? Y ya cuando se iba a caer, tuvo pues la desgracia de suicidarse, ¿no? Para que de repente su familia no se manche, porque al final hubiera estado vivo, le hubieran quitado todo, pero ya de muerto nadie. Esa es mi respuesta, profesora. Muy bien, alumno, sí. Claro, en el caso de Alan García, ¿no? Todavía hay mucho que decir sobre esto, sobre cómo fue la corrupción, especialmente tanto en su primero o segundo gobierno. Bueno, en el primero se logró librar por los años que estuvo fuera del país, y ya encarpetado todos sus casos, regresa, y bueno, postula de nuevo y lo eligen. Y con esto del tren eléctrico, ya estaba todas las evidencias por delante, así que, como ya hasta ahora se está descubriendo, ¿no? Todas sus cuentas que tenía, y que ya en este momento las han bloqueado, de tal manera que sus parientes no puedan acceder a ellas ni a venderlas. Entonces, todavía está en investigación, a pesar de que él ya está muerto, las investigaciones frente a su gobierno continúan, porque hay otros involucrados. Pero, bueno, eso no debería llegar, ¿no? Es que hay todavía hasta incógnitas, ¿no?, con respecto a la muerte de Alan García, ¿no?, hasta ahora.
Muy bien. Gracias por su participación, estimado alumno. Vemos a Romero Delgado. ¿Se encuentra? Ah, un dato. Con respecto al grupo... Exacto, se había confundido. Sí, claro, el de Hurtado Miller era el, claro, Guaita, desarrollo de todo el grupo, ¿no? Perfecto. Muy bien, desarrollo de todo el grupo 9. Desarrollado por todo el grupo 9, dice. Muy bien, perfecto. ¿Ah? Completó la lectura. A ver, nos quedamos con la alumna Rosales Elizabeth. Sí, sí es. Rosa Elizabeth Perales. ¿Se encuentra? Si no, pasamos a Romero Delgado. Romero. Miss, buenas tardes. A ver, vemos su compañera, Rosa Elizabeth. Sí, terminamos contigo para ella terminar con su compañero Romero. Te escuchamos. Correcto. Buenas tardes. Bueno, yo en las clases Fujimori, como grupo, bueno, llegamos a una sola respuesta, ¿no? Ya que lo que le ayudó, uno de los principales factores fue lo que le ayudó a Fujimori, que se presentó como un outsider político, ¿no? O sea, que estaba fuera de la política. Y eso le ayudó a ser presidente de la República. También consideramos que hubieron factores políticos, factores relacionados a la identidad y factores materiales que le permitieron durar en el poder. Dentro de los factores materiales podemos mencionar que, a pesar de la crisis económica que se presentó en ese momento luego del Fujishock, Fujimori dio bastantes beneficios materiales a la clase popular, ¿no? Y eso le favoreció también durar los años que estuvo en el poder. Y otro punto a su favor fue que, como la clase popular veía mal a los políticos, ¿no? Lo que hizo Fujimori con el famoso autogolpe, eso le ayudó también a ganar puntos con la clase popular, ¿no? Cerrando el Congreso y estando en contra del Poder Judicial. Nada más, Miss. Muy bien, entonces, ¿ustedes consideran que esto de cerrar el Congreso, más que una estrategia para reformas, para de ahí controlar lo que era el terrorismo, controlar, por ejemplo, lograr una estabilidad económica, política y erradicar la corrupción, más bien era un cálculo político para poder obtener mayor aceptación y popularidad con el pueblo? Correcto, sí, Miss. Bueno, de hecho que ahí estas interpretaciones también se dan cuando se evalúa justamente el gobierno de Fujimori. Y si realmente todas estas decisiones fueron en base a lograr esa estabilidad que necesitaba nuestro país, o simplemente preparar la camita para las próximas elecciones que se iban dando de cada 5 años. Muy bien, gracias por tus participaciones. Muy bien. A ver, escuchamos a su otro compañero. Romero. Sí, mis buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Escuchamos. Muy bien, a nuestro grupo nos ha tocado la pregunta, ¿qué razones permiten afirmar que el gobierno de Fujimori fue antidemocrático y autoritario? Bueno, básicamente es un poco lo que han mencionado todos los compañeros anteriores en su participación. Principalmente se puede decir que uno de las acciones antidemocráticas fue el cierre del Congreso, ¿no? Que si bien es cierto también se utilizó como populismo, tal como lo mencionó la compañera anterior, fue un acto antidemocrático también. Obviamente a su beneficio apantallado, por decirlo así, ¿no? También se observó el manejo de,
de las telecomunicaciones, lo que son los canales de televisión, los periódicos, mantener un poco a la población al margen de la verdadera situación que acontecía en el país, mostrándoles acontecimientos diversos, ¿no? Tal como mencionó al comienzo de la clase la Virgen que llora, las típicas cortinas de humo que hubieron en la época del fujimorismo, para que la gente un poco, entre comillas, se entretenga con dichos eventos y se olvide de trasfondo que había en eso, en ese tiempo, ¿no? Tal como los eventos del terrorismo, ¿no? Los asesinatos que hubieron, lo de Barrios Altos, entre otras cuestionarios de ese entonces. Eso sería todo, profesora. Claro. Tiene razón su compañero, hay que destacar lo que corresponde a la vulneración de los derechos humanos que se da en esta época, el cual no se debe permitir en un gobierno democrático. No, es un gobierno democrático, más bien tiene que asegurar, ¿no? Velar por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de todos, y aquí fue todo lo contrario, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, profesora. Ya pueden ir desarrollando también, aunque su compañero del primer grupo ya desarrolló, pero bueno, con ética, ustedes no observen el dibujo de su compañero que ya desarrolló el juego, más bien pueden ustedes también desarrollar e ingresarlo aquí en su, complementarlo con su trabajo. Disculpe, ¿dónde vemos lo del juego? Dice completar. En esta semana número 7, dice completar. Ya, Milla, gracias. Es como repaso también, ¿no? Un pequeño repaso. Muy bien, entonces ya vemos la participación del grupo número 1, está ok. El grupo número 2, ok. El grupo número 3, con los integrantes, muy bien. ¿Qué pasó? El grupo 4 todavía no ha participado. Vamos al grupo número 5. Grupo 5. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, estimada alumna, le escuchamos. Nos tocó la pregunta en qué consistió la reforma neoliberal del gobierno de Fujimori. Bueno, en la puesta en práctica del neoliberalismo durante la gestión del presidente Fujimori implicó el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de la dictadura sostenida, apoyada por las Fuerzas Armadas. El régimen fujimorista se prolongó por medio de dos reelecciones, una en el 95 y otra en el 2000, en las cuales predominaron la corrupción, el fraude y el terrorismo de Estado. Durante este régimen, los peruanos también fueron desposeídos de sus empresas, despojados de sus derechos sociales y garantías civiles y víctimas de un genocidio que, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, causó la muerte de 70.000 personas. Eso es todo. Bien. ¿En qué consistió la reforma neoliberal? Claro, hay que tener en cuenta esta reforma neoliberal. Se basó específicamente en el cambio económico que se dio en el Perú, especialmente a inicios de los 90. Fue el único medio que se sentía efectivo y que había sido probado también en otros países para poder controlar la hiperinflación. Entre ellos tenemos lo que corresponde a la privatización de las empresas y al la reducción del control del Estado, especialmente los precios. Entonces, al darse esa apertura, ya se estaba abriendo lo que era el mercado externo hacia lo que es la inversión en el Perú. Bien, nosotros lo vemos como resultado, ¿no? La mayoría de las empresas empiezan a ser compradas por capitales extranjeros, en donde invierten, en el caso de la luz, por ejemplo, vamos el caso del agua también, se empieza privatizando, ¿no? Hay muy pocos distritos, por ejemplo, en provincia, que todavía maneja la municipalidad, el gobierno local, lo que es el servicio del agua. Otros ya están totalmente privatizados.
la luz. Y es más, he estado hablando también sobre la privatización de la educación, especialmente aquella que es dirigida por el Estado, esta educación que supuestamente es gratuita. También ha existido conversaciones sobre ese caso. Muy bien, gracias, estimada estudiante. Estamos en el grupo número 5. A ver, el grupo número 6. Es el último que falta participar. No, perdón, 7. Grupo 7. Bien. Entonces, faltó participar. Sí, ¿siete? Grupo 7, sí. Ya. Terminamos con usted, estimada alumna. Ya, en mi grupo nos tocó la pregunta, ¿qué problemas lograron resolverse con la política económica del gobierno de Fujimori? Hemos citado, según de Melina Lora, en el 2012, dio una apreciación y en base a eso nosotros concluimos que en el gobierno de Alberto Fujimori se abrió paso a una nueva legislación, ya que con la derrota del terrorismo en el Perú, el Perú fue visto otra vez, ¿no?, como un país en el que se puede invertir. Las instituciones también privadas apostaron otra vez por nosotros y por ende las inversiones extranjeras volvieron a inyectar capital para poder exportar e importar productos. Y esto no solo ocurrió en los negocios ya establecidos antes, sino que también pudieron abrir nuevos negocios tales como en la infraestructura y bienes públicos. Y es bien sabiendo que una inversión tanto local como extranjera genera empleos y hace que la economía pueda volver a un flujo normal, ¿no?, que era lo que nos faltaba en ese tiempo. Gracias, Miss. Muy bien, gracias por tu participación, estimada alumna. Y bueno, terminamos nuestro curso reflexionando el tema que hemos tratado hoy, que es el gobierno fujimorista del 90 al 2000. Entonces, es todo una etapa, un periodo de nuestra historia en donde vemos puntos positivos, de toma de decisiones que afecta especialmente a las personas, afectó especialmente a las personas más vulnerables, como fue el cambio económico, que hasta ahora lo mantenemos, ¿no? Entonces, si nosotros en este momento observamos las empresas, la privatización, la inversión privada. Sabemos ya desde cuándo en el Perú se inicia todas estas posibilidades, es desde inicios de los 90 con las modificatorias en base al consenso de Washington por parte del gobierno de Fujimori. Pero también observamos otros puntos como es vulneración de derechos humanos, corrupción. Vemos el terrorismo, que todo lo que se tuvo que pasar o enfrentar para este control de terrorismo, donde ya hasta 1992 todavía se veían los coches bombas. Entonces, todo ello debe llevarnos a la reflexión, estimados alumnos, y a pensar cuáles deben ser los nuevos senderos que debe dar nuestro país, más aún en esta situación que nos encontramos, ¿no? En una situación donde todavía estamos en fases de reactivación económica, en donde la economía tiene que ser seriamente evaluada en nuestro país antes de tomar las decisiones, ver cuál es el límite de los bonos que se tienen que otorgar y cuánto es el límite de inversión que tiene que realizar el país dentro para poder mejorar, ¿no? Entonces, especialmente preocupado por las actividades económicas que hasta ahora no se han reactivado. Y especialmente enfocarnos más en el ámbito educativo, ¿no?, que es esencial para un discernimiento adecuado. Muy bien, gracias por su participación. Aquí tenemos al alumno Guaita. Muy bien, felicitaciones por la resolución del ejercicio. Vemos otros alumnos que también lo han resuelto. Nos vemos la siguiente sesión, que es nuestra última semana de clases, y bueno, ya la semana 9, examen final. Con respecto a ustedes, estimados alumnos, ¿hay algún grupo que no, o estudiante que no haya rendido su PC1? Miss, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es la Tomás Valdivieso.
Dime. Lo que pasa es que la semana pasada usted creo, o bueno, esta semana mejor dicho, usted publicó unas notas de un trabajo que había dejado. Mi grupo sí lo presentó, pero no tenemos nota. Creo que es por un tema de que a nosotros se nos fue la hora y no pudimos adjuntarlo. Pero ni bien se acabó, se envió a su correo porque ya no pudimos enviarlo, ¿no? Entonces fue una confusión. ¿En el foro? No. Ay. Pero creo que sí, mi compañero se lo mandó por correo, si no me equivoco. Ah, ya, pero no fue la PC2, pues, ¿no? No, fue el trabajo anterior. A ver si pudiera calificar. Sí. Gracias. Buenas tardes. Yo soy la alumna que faltaba la PC1 y la PCO. Ya lo tengo listo. ¿En dónde lo publico, Miss? No entiendo. ¿Usted ha faltado la PC1? En la PC, bueno, el trabajo 1 y el trabajo 2. Soy Claudia Silva. La clase pasada. Ah, ya, bien. Usted es la que ha, digamos, no ha entregado sus trabajos. El 1 y el 2, ¿no? Semana 1 y semana 2. Exactamente, Miss. Ah, ya, que es diferente. Me estaba asustando porque es diferente a lo que significa PC1 y PC2. Sí, ya me confundí entonces, Miss. Sí, no me asuste, estimada alumna, porque las prácticas calificadas es diferente. Ya, muy bien. ¿Sabe dónde lo puede ingresar su trabajo? Ingréselo a esta semana número 7 para ya ir corrigiendo. ¿En qué foro, Miss, de consulta? Foro de consulta semana 7. Ya, Miss, listo, ahorita lo subentas. Usted me escribe que esos son los trabajos que ha regularizado porque usted se ha matriculado después de, ¿no? Muy bien, no hay problema. Ok, gracias, estimados estudiantes. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense, hasta luego. Luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego.